Amigos, el tema del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, prácticamente estos últimos días y con mayor intensidad en las últimas horas, ha sido noticia en toda Latinoamérica, incluso el mundo, porque no hay medio televisivo, radial, prensa escrita, que no esté hablando del tema Lula, porque resulta que la justicia brasileña lo ha condenado a 12 años de cárcel. Lula ya ha agotado casi todas sus instancias de apelación para poderse liberar y no lo ha logrado. Es más, una última orden de un juez de hace pocas horas atrás instruye que Lula debe presentarse ya para entrar al recinto carcelario a cumplir con su detención o su sentencia. ¿Y a raíz de qué es esto? ¿A raíz de qué es la sentencia? Resulta pues que Lula da Silva, cuando estaba de presidente de Brasil, utilizaba ese poder, ese cargo y sus influencias para favorecer con contratos millonarios a empresas constructoras, como es el caso de Odebrecht, OAS, Lavallato, para nombrar algunas. Estas empresas se favorecían con contratos millonarios para construir obras estatales, incluso con sobreprecios, y a cambio, por abajito, le pasaban a Lula da Silva una serie de sobornos o coimas, también como se llama comúnmente. Y además, como se ha podido ver, seguramente en algún momento han visto los noticieros, estas empresas brasileñas como Odebrecht, OAS, no solamente sus tentáculos los tenían en Brasil, sino que lo expandieron por toda Latinoamérica. Al momento, hay muchos presidentes, funcionarios de Estado, expresidentes, exfuncionarios que están en procesos de investigación. Incluso hay varios que ya están en la cárcel. El caso de Ecuador, el caso de Perú, recientemente en Perú, ¿no? El presidente Pedro Pablo Kuczynski, conocido también como PPK, lo han hecho renunciar porque estaba metido hasta el tuétano con la empresa Odebrecht, que le dio una serie de sobornos cuando estaba de ministro de un anterior presidente del Perú. Estamos hablando de Alejandro Toledo, quien también está prófugo de la justicia peruana. También le está esperando la cárcel a ese señor. Y así podemos ir hablando. El último vicepresidente en funciones en Ecuador también está en la cárcel. Estamos hablando del señor Glass. Y otros tantos en Centroamérica, Suramérica. El caso Venezuela, por ejemplo, es espeluznante. Esta empresa Odebrecht, OAS, realmente ofrecieron sobornos que prácticamente todos los presidentes, sean de derecha o los denominados pseudo izquierdistas, recibieron. No pudieron rechazar las tentaciones de los sobornos. Ahora, bajo este contexto de una empresa brasilera que ha corrompido a todos los gobiernos en Latinoamérica, ¿cuál es su participación en Bolivia? Recién esto empieza a escarbarse, señores. Uno va viendo los antecedentes. Hace poquito nomás Evo Morales, como queriéndose lavar las manos, que no tiene nada que ver en las famosas coimas, sobornos, ha instruido que se investiguen estos casos. Yo pienso que Evo Morales debería ser el primer investigado. Si bien no se nota mucho hasta el momento la participación de Odebrecht de manera escandalosa como ha ocurrido en otros países, pero sí ha habido en el país la presencia de OAS. OAS, la empresa constructora brasileña donde está involucrado Lula da Silva, era la empresa que tenía que construir la carretera por el medio del Tibni, si ustedes recuerdan. Además, el mismo Lula da Silva vino hasta el Chapare para anunciar juntamente con Evo Morales que OAS
con una serie de créditos brasileños se iba a proceder la construcción de esa casetera por el medio del Tibnis. Pero la lucha de los indígenas, porque ya se notaban una serie de irregularidades, sobreprecios, aunque no de manera profunda, pero ya había aquellas denuncias, es que se opusieron a la construcción de aquella casetera. Incluso sumó a la población boliviana a no permitir esa construcción, no solo por el tema de sobreprecios, sino por el grave atentado que se iba a ocasionar al medio ambiente y a esa reserva ecológica que es el Tibnis. ¿Será que OAS pasó por abajito algunos billetines para que quiera construir esa obra? Eso tendrá que investigarse. Por lo tanto, en esa bolsa de investigaciones tendrá que entrar Evo Morales más los funcionarios que tengan que ser, tanto de anteriores gobiernos como el actual. Y ojo, según algunos datos que están saliendo a la luz, OAS no solamente tenía la pretensión de construir la casetera por el medio del Tibnis, sino que también ya se habrían adjudicado varias obras estatales en el país. Y Lula da Silva, reitero, por uno de los casos donde mayor involucrado está y que tiene la sentencia, es por el caso OAS, precisamente la empresa brasileña corrupta que pretendía construir la casetera por el Tibnis. Señores, recién está por saltar toda la pus. ¿Y qué será con los contratos millonarios que tienen las empresas chinas en el país? Tal vez Odebrecht termine siendo una pulga. Hay que escarbar, señores. No hay que tener miedo. Hay que denunciar. Realmente, estos gobiernos denominados socialistas del siglo XXI, que de socialistas no tienen nada. Estoy hablando de los Lula, los Chávez, los Evo Morales y otros más que hay por ahí. Resultaron unas fichitas realmente de lo peor. Hablaron de cambios, de honestidad. Simplemente utilizaron el discurso socialista para trepar al poder, enriquecerse y además mantener el orden de cosas para la gente humilde, para la gente pobre, para las clases desposeídas. Su condición sigue igual, sea en Brasil, Venezuela, Centroamérica, en Bolivia. Son las cúpulas que han llegado al poder nomás los que se han enriquecido, señores. Seguramente va a haber mucho que hablar sobre este tema. A continuación, quiero dejarles con un video donde analizábamos hace unos 3-2 años atrás este tema de los falsos socialistas que han llegado al poder en varios países de Latinoamérica, desplazando a los anteriores gobiernos supuestamente de derecha, pero estos terminaron igual que los anteriores. Basta ver el ejemplo en Bolivia. A partir de algunas particularidades de hace 2 años atrás, señalábamos algunas perspectivas y analizábamos la situación de estos gobiernos de falso socialistas como Lula, Chávez, Maduro posteriormente, los Kirchner en Argentina, Correa en el Ecuador, que eran igual nomás que anteriores gobiernos, que solamente se han favorecido pequeñas cúpulas y además con actos de corrupción de los más escandalosos, como se está viendo actualmente en Brasil. Les invito a que puedan ver y al final dejen sus opiniones, sus comentarios. Vamos a comenzar con el desarrollo del programa, reflejando un poco lo que está ocurriendo en Latinoamérica. En Sudamérica, concretamente, la semana pasada han habido elecciones en Venezuela y en Argentina, y resulta que ambas elecciones han sido ganados por partidos y candidatos denominados de derecha.
Eso ha ocurrido en Venezuela, donde la oposición ha ganado la elección de parlamentarios con una aplastante diferencia sobre el partido que dirige el señor Maduro. En Argentina lo mismo, en la elección presidencial resulta que gana un empresario muy ligado a las empresas extranjeras y a las transnacionales como es Macri. Y también están en la cuerda floja, Correa en Ecuador, también en Bolivia, Evo Morales, que día que pasa va desnudándose como un gobierno impostor, corrupto. Y al parecer los pueblos en general en Latinoamérica están desnudando y dándose cuenta que todos estos gobiernos populacheros de izquierda, entre comillas, socialistas del siglo XXI, resulta que habían sido nomás igual que los anteriores gobiernos que fueron expulsados, no solamente en Bolivia, por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada, sino en Argentina. El pueblo argentino sacó a Menem y a los posteriores gobiernos neoliberales. En Venezuela, que asumió Hugo Chávez como expresión de un profundo malestar contra anteriores gobiernos que entregaban a las transnacionales a precios de gallina muerta todo el petróleo venezolano. Y así podemos ir enumerando. En varios países latinoamericanos ha habido una gran rebelión para sacar a los gobiernos burgueses, neoliberales, ligados y sometidos totalmente a las transnacionales, ¿no? Para muestras, reitero lo que ocurrió en Bolivia el 2003. Parte de esa rebelión de los pueblos latinoamericanos se reflejó en Bolivia con la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada y con la consigna de que el gas y nuestros hidrocarburos sirva pues a los bolivianos y no a las transnacionales que se llevaban el grueso de las ganancias. Todos esos gobiernos en Latinoamérica fueron sacados, ¿no ve? Pero resulta que hubo, a nuestro juicio, una jugada maestra del imperialismo, de quienes buscan controlar Latinoamérica porque es la fuente de los recursos naturales, para poner en los gobiernos unas fichitas que contengan esas rebeliones populares. En Bolivia tomó el poder Evo Morales. ¿Y qué pasó? Prometieron que eran los gobiernos del cambio. Y de esa manera calmaron las aguas en el país. Y lo mismo ocurrió en Venezuela con la toma del poder por Chávez, en Argentina Néstor Kirchner, posteriormente la esposa, en Ecuador Correa y otro tanto podemos decir en el Uruguay con Tabárez y posteriormente Mujica. Estos gobiernos, que bajo el eslogan eran socialistas del siglo XXI, antiimperialistas, resulta que solamente lo eran de boca para afuera. En la práctica, los Chávez, los Maduro, los Kirchner habían sido nomás la continuidad de gobiernos pasados. Y eso se está comprobando también en el país, en Bolivia, con Evo Morales. Y no solamente la continuidad en cuanto a la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales en malbarato, sino gobiernos corruptos hasta los tuétanos, señores. Me olvidaba de Brasil, con Lula primeramente y ahora la señora Dilma Rousseff, podrida en corrupción. Y hoy la población, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, está cuestionando a estos gobiernos, que habían sido lo mismo que los del pasado, que fueron expulsados. Ahora, ¿qué se presenta en que en este escenario, por ejemplo, en Argentina gane Macri y en Venezuela gane la oposición retrógrada de derecha? ¿Qué se presenta? Que la gente está utilizando como canal de expresión de su molestia, de sus broncas, rabia contra estos gobiernos que los han engañado, como canal de expresión a estos señores. No precisamente se presenta que están yendo hacia sus ideas de derecha. Y esto, ¿qué nos muestra en perspectiva? Que la población en su conjunto, tanto en Bolivia y en el resto de los países sudamericanos y latinoamericanos, tiene ya poca paciencia, ya no aguanta más
a estos gobiernos. Tanto los partidos de la vieja derecha como también a los partidos de la nueva derecha, que en esencia habían sido lo mismo. Se avecina en Latinoamérica en general, así lo prevemos nosotros, una nueva eclosión social que va a apuntar a acabar con estos gobiernos impostores y seguramente poner a cualquier payaso en el gobierno, pero que tampoco va a tener la paciencia o no va a gozar de la paciencia de la población que hasta ahora no ve resueltos sus problemas. Latinoamérica en general y los países que los conformamos seguimos siendo colonia prácticamente del imperio norteamericano. Nuestros recursos naturales simplemente son vendidos como materia prima y nada más. La industrialización en general en Bolivia y los países sudamericanos no ha avanzado. Entonces ese hecho demuestra que las necesidades primordiales, inmediatas, de la gente no ha sido resuelta. Seguimos en el atraso. Y estos gobiernos que prometieron los grandes cambios no han logrado su objetivo. Más bien han servido como fichitas del imperialismo para contener las eclosiones sociales en toda Latinoamérica, bajo el eslogan de que eran también gobiernos revolucionarios, pero que en la práctica simplemente han sido freno. Porque realmente las masas en Latinoamérica están buscando un nuevo orden social, cansados de que sean oprimidos, sean colonias de los grandes países capitalistas, y que las transnacionales vengan a nuestros países solamente a saquearnos y llevarse nuestros recursos naturales. Reflejo de ese malestar es sin duda que estos gobiernos, entre comillas, de izquierda estén siendo desplazados del poder y puestos otros circunstancialmente, pero que tampoco van a ser la solución a los problemas grandes y estructurales por las que atraviesan los países latinoamericanos. Se puede venir permanentes conflictos, no solamente en Bolivia, sino en toda la esfera latinoamericana, conflictos que pueden apuntar a que realmente haya un cambio en el ordenamiento social latinoamericano. Pero aquello sin duda va a depender de que haya un movimiento obrero fuerte, revolucionario. Caso contrario, también puede venirse lo otro, aquello que ya vimos en el pasado, cuando es demasiado la rebelión de los pueblos que buscan apuntar un nuevo orden social. Muchas veces estos gobiernos se ven en la necesidad de utilizar acciones fascistas para buscar aplacar a las masas que se rebelan y que buscan mejores condiciones de vida, no solamente en Bolivia, sino también en todo Latinoamérica. La tarea, sin duda, no solamente en el país, en Bolivia, porque ya vemos que Evo Morales ha quedado ya desnudado como un gobierno del continuismo de viejos gobiernos neoliberales del pasado que están entregando nuestros recursos a las transnacionales. La tal bonanza económica simplemente era porque nuestros precios o los precios de las materias primas se habían elevado, ahora que han bajado, ¿no? Están recurriendo a millonarios préstamos a los organismos del imperialismo, endeudando nuevamente al país y encima recortando recursos a gobernaciones, municipios y universidades. ¿Para qué? Para favorecer a las transnacionales que no quieren incrementar la producción. El país igual nomás sometido al capricho y al imperio de las transnacionales. Y lo mismo está pasando en nuestros países vecinos. Y por eso hay una rebelión para sacarlos del poder a estos gobiernos. Y seguramente acá en el país también se va a reflejar con el masivo rechazo a la política de impostura del actual gobierno de Evo Morales en el referéndum por la no reelección de Evo Morales. Esa es nuestra voz, esa es nuestra opinión sobre este tema en particular. Seguramente en próximos programas vamos a tener la palabra de analistas que nos den más luces sobre lo que está pasando en Sudamérica y Latinoamérica en general y la perspectiva en adelante.